no sé, usar el película de palote con aguarse. Ellos también entrenarse. Claro. Pues tipo son conceptos de turismo diferentes, conceptos de negocio diferentes, público diferente, etcétera, soberanos en su entendimiento. Y lo que tenemos que hacer acá es convivir en diversidad. Pensar que este sistema macro sea viable en la diversidad de todos los conceptos de negocio que existen. Porque no nos vamos a empezar a sentar. ¿Sabes que tú eres un estado muy chico? ¡Piojo! ¡Chao! Nosotros es muy grande, un impacto muy grande, ¡chao! Ya están. Tenemos que trabajar con ellos. Entonces, ordenamiento y, para lo cual, acondicionamiento del territorio. ¿Territorio desde dónde? De Ollave, arriba, hasta abajo, la cercanía, y, o sea, no, Ollave no está dentro de la provincia de Loa, ¿cierto? Pero, sin embargo, es un destino. Un destino que está por desarrollarse, un destino que es un parque nacional, ya, que puede ser perfectamente un polo de atracción, ya, más de lo que se manejan acá. Entonces, el territorio es algo bastante grande. Y está compuesto de elementos diversos que hay que pensarlo en su conjunto. Necesitamos mejorar el marco legal, se habló de una ley de turismo añeja, hay que levantarla. Lo cual va a permitir. Estamos en un ministerio de turismo. Ya, pero bueno, todas las ideas que pueden apuntar a ello. El marco legal va a permitir regulación y la regulación sin fiscalización no es nada. Dos minutos, señor. El estándar de calidad, estamos trabajando en cosas ya corrientes como la certificación de todos los ámbitos y la capacidad de carga. Bien mencionado por acá, la capacidad de carga no es la capacidad de carga cuántos turistas van a llegar al Valle de la Luna. La capacidad de carga, ¿cuántos hoteles están trabajando aquí? ¿Cuántos guías están trabajando aquí? ¿Cuántos empresas extranjeras que vienen acá y nosotros no podemos salir afuera a trabajar? Permitimos acá, o sea, todo un marco regulatorio. ¿Ya? La visión indígena. O sea, esto todavía no está acá, debería estar acá arriba. ¿Ah? Porque ellos se están reuniendo, como les decíamos, ya, a lo mejor ellos están viendo con unos ojos poco integradores de nosotros, mundo no indígena, al mundo de ellos. Perfectamente. Lo vamos a tener que ir a Marco. Perfectamente. Pero eso acaba de convivir todo, no son nada. Y el tema de infraestructura. Infraestructura sin preocupación, no es nada. Vamos a tener un camino de 100 metros de radio, ahí no estamos de acuerdo y cómo estar interrelacionados.